Duma. Golpeamos. No, no lo golpeamos. Vamos. ¿Dónde está? Escucha, está por allá. ¿Puedes verlo? Ven, ven. Por acá. Ahí está. Míralo. Ve por el otro lado. Sí. Lo tengo. Sal, sal, muévete. Muévete. ¿Cómo llegaste hasta aquí, pequeño? Está temblando, ¿ya viste? Sí. Sí. ¿Crees que esté perdido? Sí. ¿Sí? ¿Ves a su mamá? No. Bueno, tal vez tengas razón. Ven acá. Toma, cárgalo. Hola.
está? Tiene hambre, ¿verdad? Papá, ¿qué estás haciendo? Observa y aprende, hijo. Helado derretido aquí. La flor aquí. Y es un biberón. Disfrútenlo. Gracias. ¿Me rasguñó? Sí, no es grave. ¿La bebe? Sí. Su cara tiene líneas negras. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que significa? ¿Qué? Es un guepardo. Un guepardo, sí. El animal más rápido del mundo. De 0 a 60 en 2 segundos. Apuesto a que es más rápido que tu Porsche. Tal vez tendremos que quedarnos con él. Sí. ¿Por qué no? ¿A dónde podría ir? Sal. No se quedará para siempre. Tú tampoco podrás quedarte para siempre con mamá y conmigo. Un día tendrá que volver al mundo de donde vino. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Mamá, rápido! ¡Ataca a papá! ¡Es enorme! ¡Ven a ayudarlo! ¡Sálvense ustedes! ¡Dios Peter. Mío! ¡Me está destrozando! ¿San? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Animal horrible! ¿Hola? ¡Hola! Mira qué encontramos. ¿Qué tenemos aquí? ¡Amor! Estuvo muy cerca. Cerca de nada, ya veo. Por poco me descuartiza. Mira lo que tenemos. ¡Amor! Qué bueno que no soy su mamá. Me rompería el corazón perderlo. Hola, nena sexy. ¿En tu casa o en la mía? ¿Qué? Papá. ¿Qué fue lo que dijo? ¿San? ¿Tú le enseñaste esa frase al perico? ¿Tú se la enseñaste? ¿Eh? ¿Qué te he dicho? ¿Eh? Sí. Ah, qué bien. Foto. Espera. 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 Ahora sí. En África se dice que cuando le pones un nombre a alguien, se vuelve tu responsabilidad. Un nombre propio debe contener sus cualidades más importantes y dirigirlas hacia un cierto tipo de vida. Inventé diferentes nombres para el cachorro, como Peludo, Manchitas o Veloz, pero no funcionaron. Al volverse parte de nuestras vidas, se familiarizó con todo lo de la granja. Creo que aquí empezó a sentirse como en casa. Mi mamá empezó a llamarle Duma. Así se dice guepardo en suahili. A todos nos gustó mucho. Así Duma se volvió nuestra responsabilidad.
velocidad llega. No te preocupes por la velocidad ahora, no te preocupes por eso. Preocúpate por cómo arrancar. ¿Sí? Sí. Aceleras un poco, solo un poco. ¿Comprimes esto? ¿Qué es eso, el embrague? No, uno abajo, sí, uno abajo, cuatro arriba, ¿está bien? Pon tu mano aquí. Suelta un poco, suelta. Muy bien. Muy bien, ¿lo sientes? Sí. Te gusta, ¿no? Bueno, ahora... Espera un momento, quieres ir más rápido, ¿no? A otra velocidad. Si lo sueltas muy rápido, sientes cómo se jala, eso es lo que hay que evitar. Ahora, jálalo de ese lado. ¿Jala? Eso es, firme, firme, firme. Muy bien, ya está. Perfecto. Otra vez, ahí está, otra vez, más firme. Eso es. Cuidado, cuidado. Nunca subestimes lo que puedes hacer con un alambre de empaque. Sí. Es útil, ¿verdad? ¡Ven acá, Duma! ¡Ven! ¡Ven! ¡Síguenos! ¡Ven! ¡Por acá! ¡Alcánzanos, Duma! ¡Eso es! ¡Papá! ¡Papá! Parecía imposible que algo malo le sucediera a mi papá. Antes de que se enfermara, nada podía detenerlo. Siempre era muy optimista. Mamá y yo nos encargamos de la granja mientras papá estuvo en el hospital. El doctor dijo que ya se había recuperado y que todo estaría muy bien. ¡Vamos a darle más velocidad! ¡50 kilómetros! ¡Corre, Duma! ¡Muy bien! ¡Va muy rápido! ¡Vamos, Duma! ¡Corre! ¡Alcánzanos! ¡Lo haces bien! ¡Woo! ¡Vamos a 60! ¡Nos está rebasando! ¡Ya va en 70! ¡Ah, se me cayó! ¡Mi sombrero! De tanto amor hacia la vida, de esperanza y miedo una vez libres, breve ocasión agradecida a dioses que los hombres siguen. Detente en cada línea. Léelo como si cantaras una canción. El sonido de las palabras es la melodía.
Porque ninguna vida es eterna. Porque los muertos jamás regresan. Porque todo río progresa hasta que descanse en el mar. ¿Mamá? Perdón. Sí. ¿Tienes un lugar para mí? Claro, papá. Ah. Bien. Tenemos que hablar de nuestro pequeño amigo. Ya casi es un adulto. Pero Duma es... Espera. Pronto rebasará su edad para sobrevivir solo. Duma debe vivir la vida para la que nació. Por eso debemos regresarlo. Ahora. Él no quiere irse. Él no quiere ser salvaje. No, pero no puedes decidirlo tú por él. Es un animal salvaje. Ser salvaje es algo que, sin saberlo, está en sus huesos, está en su sangre. Es como la memoria. Es como yo que sé que pertenezco a la granja del abuelo. Pero ya casi no quedan guepardos. ¿A dónde podré estar si no es en nuestra granja? Estamos aquí. Si seguimos el camino, lo encontramos aquí. Al norte y al oeste hay montañas, ¿sí? Un pequeño valle. Y el río. Hay muchos impalas y gacelas. Es el cielo de los felinos. Acecha, corre, muerde. Puede lograrlo. ¿Eh? Acecha, corre, muerde. Bien, tú y yo lo llevaremos la próxima semana. ¿Sí? Acampamos. Pescamos un poco. La pasaremos bien. Y nos despedimos. ¿Qué sucede? ¿Dónde está papá? Oye, San. ¿Qué? Hijo, vamos a hacer unos cambios. ¿Qué cambios? Tendré que rentar la granja. Seguiremos viviendo en la casa, ¿no? No, nos iremos a la ciudad. A vivir con la tía Gwen un tiempo. Debo conseguir un empleo. ¿Pero qué haremos con Duma? Duma también tendrá un nuevo hogar. Una gran reserva donde tendrá mucho espacio para poder correr.
San, tengo que encargarme de nosotros y la única manera en que puedo hacerlo es... No es lo que quería papá. Sobre esto. Es lo único que podemos hacer. Es lo único que tiene sentido. Sé que sientes miedo. Sé que no será fácil. Podremos lograrlo si estamos unidos, Sam. Gracias por aceptarnos, Gwen. No te preocupes. El hombre de la reserva vendrá en un par de días. San, espera. Lo único que tienes que hacer hoy es ver la escuela y familiarizarte con ella. Esos niños no saben nada que tú no sepas. ¿Está bien? Si quieren ser ganadores, bien pensado. ¡Pasión, pasión, pasión y fuego! Muchachos, nos divertiremos. Díganme qué son ustedes. ¿Son ganadores o son perdedores? ¡Ganadores! ¡Quiero oírlos otra vez! ¡Ganadores! Bien. Bombardeo. Si les pegan, están fuera. Voy a recoger a San. No tengas miedo. Es un amor. Adiós. Sobre cómo los egipcios construyeron las pirámides. Algunos piensan que se usaron esclavos o máquinas. Yo creo que usaron agua. Pueden haber construido canales y transportado esos bloques grandes y pesados con cuerdas. Disculpa, jovencito, ¿a dónde crees que vas? ¡Afuera! Nadie sale del salón sin mi permiso. Los egipcios fueron... ¡Salgan en orden! ¡En orden! ¡En orden! ¡Por favor! ¡En orden! Duma, ¿estás aquí?
¿Quién es Duma? ¿Será tu novio? Dame eso. Oye, es mío. ¿Ah, sí? Pues yo lo quiero. Mi padre me lo regaló. Y tú me lo regalarás a mí, o me pagarás para que te deje tenerlo. Buen trabajo. Vámonos, Duma. ¡Tú, niño! ¡Agáchate! ¡Corre! ¡Ven! ¡Salgamos de aquí! ¡Ven! Debemos irnos lejos. Ir a casa, como papá dijo. Comenzamos aquí y llegamos aquí. Este debe ser el lago de sal. Así que hay mucho mapa que recorrer. ¿Seguimos adelante? Sí, eso es lo que pensé. Oh,
Tenía que pasar tarde o temprano. Yo esperaba que fuera más tarde. Al menos sabes lo que significa salvaje, ¿no? Eso pensé. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Me escuchas? Voy hacia el sur. ¿Eso te causa problemas? Sí. Nosotros vamos al oeste. ¿Nosotros? ¿Tú y quién más? Mi amigo y yo. ¿Quién?
¿Tienes algo de agua? Tal vez. ¿Qué obtengo a cambio? La motocicleta. Podríamos llevarte. Tienes sed, ¿verdad? ¡Oye! ¡Oye! No te dije que pudieras darle al animal. No tenemos suficiente. ¿Esta cosa funciona? Sí, con gasolina. Soy Opuno Kadhi Repkuna. ¿Y tú? San, gracias por el agua. ¿Es un gálago? ¿Cómo llegó aquí? Igual que yo. Dimos la vuelta equivocada. Es Machaca. El travieso. ¿Sabes dónde hay un gran río? Debe estar como 5 días de aquí. Pero para llegar debemos tener comida. ¿Cuál elegiremos? ¿Elegir para qué? Para comernos lo primero. ¿Entiendes? Para sobrevivir, habrá que comerlos. No te preocupes. Faltan unos días para tomar esa decisión. Se busca. San, niño de 12 años. Explícame bien tu idea. Trae más madera. Mira, no me gusta que tu gato me siga viendo así. ¿Dónde aprendiste esto, muchacho? ¿Dónde aprendiste estas ideas? Mi papá me enseñó. ¿Tu papá? Espera, muchacho. Muéstrame tu plan. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Levántala! ¡Eso levántala. Hago! ¡Eso hago! ¡Vámonos, sujétate rápido! ¡Increíble! ¡Adiós, avión! ¡Hola, río! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Sobreviviremos! Necesitamos agua. No te preocupes. La encontraremos. Ah!
Te lo dije. Es tu oportunidad, amigo. ¿Recuerdas lo que dijo papá? Acecha, corre, muerde. Puedes hacerlo. Anda. Duma. Duma. Corre, amigo. Anda. Hazlo ahora. ¡Atrápalo! Ah, qué bien, tu guepardo es un gran cazador, ¿verdad? Estoy impresionado, atrapó un huevo. Verás, tu guepardo no sobrevivirá si está solo. Con lo que puedan darte por él podrías construir una casa. Podrías construir muchas casas. Hasta podrías comprarte un buen auto. Con DVD. No se vende a un amigo. Los ricos compran animales como este todos los días. Pagan mucho dinero. Es un negocio. ¿Sabes? Zoológicos, parques. Y luego ganan más dinero. ¿A dónde irás, muchacho? ¿Sabes a dónde irás? Mi papá y yo lo encontramos por aquí. ¿Tu plan es cruzar el río Cabango? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Es un lugar con muchos dientes, muchacho. Es un lugar para morir. No tengo miedo. Sé listo. Y ten miedo. No tengo miedo. Niño tonto. No sabe nada. Nada de nada. Podrías acabar en el estómago de un león. Fuego. Fuego. Fuego es lo único que los asusta. Oye, yo conozco ese lugar. Podría acercarte un poco hacia allá. Pero luego tengo que regresar al sur. ¿Qué te parece? Está bien. No puedo llevarte hasta allá. Solo te acercaré. Camina, Duma.
¿Quiénes son? Gente. Gente que nunca pensó que moriría aquí. Este lugar está lleno de espíritus enfadados. Espera. Hay mucha historia aquí. No sé si quiero conocerla. Mira, en las manos correctas, esto mataría lo que fuera. Espera. Ven. Ven. Ven aquí. ¡Ah! ¡Escóndete! ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¡Los malos! Entra aquí. Ven acá, Duma. Hay que ir más lejos. Aquí no hay nada más que arena. No puedo ver nada. ¿Sabes por qué tiene esas líneas negras en la cara? Parece que es para evitar el reflejo del sol durante el día mientras cazan. Hubo una madre guepardo que amaba mucho a su cachorro y un día él se perdió. Y ella lo buscó y lo buscó y lo llamaba y lo llamaba. Y así lloró tanto y tan fuerte que sus lágrimas le pintaron líneas negras en la cara. Su cara quedó manchada para siempre por su llanto. Alma honorable. Si existe tal cosa, es para un guerrero de verdad. Para que enfrentes a tus enemigos y muestres tu coraje. Cara a cara. Muchos diamantes salieron de aquí, pero sé que no los sacaron todos. Yo sigo buscando. Un día tendré suerte y seré rico. Tú, espérame. Yo prefiero seguir. Buscaré muy rápido, no tardo nada. La mina es muy vieja. Hay muchos fantasmas que huelen a viejo. Vámonos, es nuestra oportunidad. Vamos, sígueme, Duma. ¡Ah!
¡Rip! ¡Rip! Voy a sacarte, aguanta. Estoy tratando de sacarte. ¡San! ¡San! ¡Qué bueno que viniste! Gracias por regresar. ¡Qué bueno que estoy vivo! Lo bueno es que no fue mucho. ¡Cava! ¡Cava, muchacho! ¡Cava! ¡Cava! ¿Por qué te detienes? ¿A dónde querías llevarnos? Te guío a donde querías ir. No, no es cierto. Nos llevas al norte, no al oeste. Te estoy llevando hacia las montañas. Sí, hacia la ciudad. Con la policía. ¿De qué estás hablando? Querías la recompensa por mí y vender a Duma. ¿De dónde sacas esa idea? Te llevo hacia el norte para ir al oeste. Si fuéramos directo al oeste, llegaríamos. Estás tratando de asustarme. ¿Quieres que te siga donde vayas para entregarnos? Sal. Vete por tu lado y yo por el mío. ¿A dónde vas? ¡Sal, regresa! ¡Regresa! ¡No puedes dejarme así! No quiero que nos siga. ¡No puedes dejarme así! Tendremos que cruzar el río mañana. Estaremos mejor sin él. ¡Ven acá, Duma! ¡No te vas a mojar! ¡Rápido! Está bien, si quieres, quédate ahí. ¿Qué sucede? ¡Ah!
Somos felinos rápidos, ¿eh? Mashaka, ven aquí, amigo. Más atrás. Mira. ¡Corre, Duma! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Duma!
¡Ay, Mashaka! ¿Qué sucedió? ¿Encontraste a Duma? Sí. Cayó en la trampa de un cazador. Y tú en la casa del jabalí. Es mejor que caer en la panza de un león. Perdóname por lo que hice. Fue un error. Pero tenías razón. Pensaba en cuánto dinero obtendría por ustedes dos. Tenía grandes planes, Sammy. Dejé mi pueblo, a mi esposa, a mis hijos, para ser un gran hombre. Fui a la gran ciudad, para hacer riqueza. Pero no encontré trabajo. Ahí era un hombre pequeño haciendo cosas pequeñas. Y terminé en la cárcel más grande que he visto. Es un lugar al que nunca quiero regresar, ¿entiendes? Mi madre debe odiarme porque la dejé. Las madres nunca dejan de amar a sus hijos. ¿Qué sabes tú de una madre? Bueno, soy padre. Ahí está la cena. ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Corre rápido! ¡Ya lo tiene! Creo que no comeremos nada. Mira, esa comida será una presa más fácil. Tal vez. ¿Tienes alguna idea? Sí. Está delicioso. ¿Quieres un poco más? Sí, me gustaría un poco. Solo he visto uno tú azul. Tú mira y yo lo enfoco. Anda. Es una reina de cola esponjosa. No, creo que es de pecho esponjoso, ¿no es así? Ah, ¿sí? ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Es incorrecto, está mal, es de pecho rojo. Definitivamente es reina. No, no es cierto, están todos mal. Creo que es un bulbul africano de ojos rojos. El rojo alrededor de los ojos ayuda a distinguir a esta especie de la variedad de bulbul de campo oscuro. No, no, están equivocados. Sí, no, sé. No, yo hablo del otro rojo, el que... Sí, claro. Esa es una ave acuática, cariño. Bien, pues yo no veo que haya nada ahí. ¿Te pusiste tus lentes? Claro que sí. Ayúdenme.
¡Me mordió! ¿Qué sucede? ¡Me mordió! ¿Qué te mordió? ¿Estás bien? ¿Qué te mordió? ¡Esto! ¡Es una mamba negra! Muy bien, chico. Ahora a comer. Llegarás muy lejos, San. Solo aléjate de la cárcel. Quiero darte esto. ¿Qué es eso? Es por ayudarme. No. No puedo. Yo quiero dártelo. Pero no quiero, es que no lo entiendes. La gente muere por dinero. No puedo aceptarlo. Está bien. Entonces se irá al agua. 5, 4, 3, 2, 1. Está bien. Estoy seguro de que te ayudaré al menos una vez más, ¿no? Lo mantendré seguro. Bien. Mira. ¿Ves esto? Encontré estas hermosas piedras cuando me desenterré en la mina. ¿Recuerdas? Está bien. Tómalas. Quiero que recuerdes a tu amigo Reb Kuna. Sí te recordaré, Reb, pero espero que tú me recuerdes a mí. Porque ahora yo voy a decir adiós. San. San, ¿qué te pasa? Despierta, San. No vuelvas a hacer eso. No fue gracioso. La próxima vez te mataré yo, muchacho flaco y tonto. Muérete. Eso quisieras. ¿Qué es ese ruido que haces? Cuando dos guepardos están perdidos y se están buscando mutuamente, hacen ese sonido. Mira, leones. Y fue hace poco. Duma, no seas egoísta. Espera, déjalo. Debes recordar que esto es lo que querías. Su instinto está en su naturaleza desde siempre. No estés triste. Thank you.
Mi abuelo me traía a este lugar cuando era más chico que tú. Los viejos, ellos me hablaban. Mira cómo vivieron, lo que temían, a quien amaban. Y su mundo se ha ido. Pero no somos tan diferentes. ¿Sabes? Ya nadie viene aquí nunca. Todos los han olvidado. Y yo lo he hecho también. Mi padre ni siquiera sé si está vivo aún. Mi padre murió recientemente. ¿Cómo puede alguien desaparecer así? Para siempre. Claro. También me sentiría mal. Pero sabes qué, Sam, la gente se va cuando está lista, no cuando tú lo estás. Todos somos viajeros en el mismo río. Abuelos, padres, hijos e hijas. Todos pasamos un tiempo en el río. Y hacemos lo que podemos antes de desaparecer. Este es tu tiempo, Sam. Y de Duma. Y mío. Muy pronto llegaremos a donde va Duma. Después iré a visitar a mi familia. A ver si soy bienvenido o no. Tú irás con tu madre. Tu padre también murió para ella. Todo ha cambiado. No es lo mismo. Es diferente. Así es, Sam. Todo cambia. Así sucede. Todo el tiempo. El niño que dejó su casa no es el mismo niño que está conmigo ahora. ¿Lo ves? Mira, San, ¿ves eso? Sobre ese risco en el cañón, sí. Un pueblo. Mi pueblo. San, detente. ¿Qué pasa? Sí, sí. Haz lo que te diga. Hay que correr. ¿Qué sucede? Lo siento, Sam. Hace mucho tiempo estuve enfermo por los Sisi. Estuve mal. Muy mal. Hay que darnos prisa.
Debemos encender fuego. Pueden vernos, San. Miren hacia acá. Sí, sí. Ahí va. Un poco más. No. Está muy mojada. Levanta a estos. No puedo sujetarlos. Mis manos no me sirven. Ya sé. Ya sé. Sí, aún están secos. Fácil viene. Fácil se va a tomar. Quémalos. Bien. Sí. Que encienda. Yuma, quiero que te quedes aquí. Rep, resiste. Conseguiré ayuda. Aquí. Ay, Bu. Mi amigo está enfermo. Necesito que me ayuden. Viñacula. ¿Gapa? Sí. Oh. Bien, aquello. Ajá. Oh, fine. ¡Duma!
tierra majos. Makhosi. Ela kusela kuwe awubonke nje sicela ukuthi anisize bu akabuke abukele thina siphilele Rip Rip Kuna ha Rip Kuna asingajabula ngotshena bani presentarte a mi familia. Ella es Enyo. Otorno, mi hijo. Y Melika, mi esposa. Se llama Somame. Les dije que hemos hecho un gran viaje juntos. Y que tú eres el muchacho loco del gato. Que somos una familia. Todos juntos. Sí, mamá. Duma. Thank you.
¿Duma? Es un animal salvaje. Ser salvaje es algo que, sin saberlo, está en sus huesos, está en su sangre. Es como la memoria. Es como yo que sé que pertenezco a la granja del abuelo. Bien, tú y yo lo llevaremos la próxima semana. ¿Sí? Acampamos, pescamos un poco, la pasaremos bien y nos despedimos. Lo lograste. Hasta lograste encontrar un amigo. Cuídate mucho, Duma. Te echaré de menos. Hay cosas que se saben sin saberse. Para Duma, era el ser salvaje. Para Rep, su familia. Y para mí, era mi papá. Todo lo que él era, todo lo que él creía, es ahora parte de mí. Yo llevé a Duma a casa, pero él también me llevó a otro lugar. Encontrar el verdadero hogar de Duma me regresó a el mío y me enseñó que el amor no se acaba cuando el tiempo pasa,
ni cuando se vive en sitios distintos o cuando alguien se ha ido. Así sucedió entre Duma y yo. Find ourselves again.